Esta charla que voy a contar hoy es una que ya di hace, pues yo no sé si fueron 7 años o cuándo, pero responsables de Madeira me dijeron que quería que repitiera esta en concreto, cosa que normalmente no suelo hacer, pero pues lo que me lo han pedido. Yo soy obediente y hago lo que me dicen. En cualquier caso, como es lógico, pasados los años que han pasado, pues lógicamente he actualizado algunas imágenes, añadiré, bueno, yo la memoria ya no es, nunca tuve magnífica memoria, pero conforme pasan los años, esto es algo que todos sabemos que va en disminución. Así que intentaré que sea lo más parecido a aquella charla de hace tantos años, pero confío que no me desvíe demasiado. En principio, empezaba comentando el tema, vamos a ver si soy capaz de que pase la diapositiva, porque tengo aquí un lío de pantallas y esta en concreto ahora mismo, pues no me hace caso. El ratón no funciona. Ahora, bueno. Esta es el artesonado de la sala de pasos perdidos del Palacio Güell de Gaudí. Esta foto está aquí porque en una ocasión me pidieron que hiciera una descripción de los artesonados del Palau Güell. Había habido una publicación del libro sobre el Palacio Güell y echaron de menos que a los ricos artesonados que tenía este palacio les habían dedicado poca atención. En principio pensaban que se trataba de unos artesonados decorativos. Pero ya cuando salió este en concreto, medí las distancias que había de suelo a techo, la distancia entre pisos. Aquí no cabía una estructura adicional de acero, que era la teoría que tenían de que este edificio Gaudí lo había construido todo con estructura de perfiles laminados. Y evidentemente, pues las características del techo está visto que ha organizado en la capa superior una estructura capaz de resistir perfectamente los empujes, las compresiones, mientras que la de abajo, que es toda una especie de viga vienen del tridimensional, como es difícil que la madera asuma esfuerzos de tracción, pues está todo añadido o todo reforzado con pletinas de hierro forjado o de acero laminado, eso ya no lo sé exactamente. En aquella época casi todo solía ser, había de acero laminado, o sea que puede ser, podían ser pletinas de acero laminado, pero también podían ser de hierro forjado, como los tirantes estos en cruz que coloca entre cada dos columnillas de madera. Bueno, aquello dio un vuelco primera intervención, lo cual pues servía muy bien este ejemplo como muestra de que en la rehabilitación pues es difícil saber cómo hay que intervenir, cómo hay que abordarla, porque ya digo, aquí de entrada pues se pensaba que se trataba de unos artesonados decorativos, cuando la realidad es que eran todos ellos resistentes. En la planta noble ya había habido una intervención en la mitad del siglo pasado, pero de la que había muy poquitas referencias. Había algunas fotos y algún dato en que se había colocado perfilería metálica desconfiando de la madera. Pero en la planta superior, la de dormitorios, ahí toda la estructura seguía siendo de madera y allí pues nadie había hecho nada de comprobar si aquello funcionaba o no funcionaba.
Con lo cual, este primer encargo, que iba a haber sido simplemente una descripción de los artísticos artesonados, pues fue pasando de fases y se fue complicando hasta pues llegar a hacer un análisis estructural de todo el edificio. El Gaudí había empleado el acero laminado, por ejemplo, en la planta, que era parte comercial del edificio, pues no le había importado que el acero laminado quedara al descubierto, pero pensaban que los otros pisos también lo habría empleado, cosa que no había hecho. Bueno, lo había hecho, pero en cosas privadas. Hay que tener en cuenta que esta es una de las primeras obras de Gaudí, o sea, era un arquitecto pues casi recién estrenado, pues, probablemente pueda ser una de sus primeras obras de la intervención en la arquitectura. Y bueno, enfrentándose a un señor Güell, que bueno, le habría que ver también a la señora Güell como era y como andaba dentro de la familia. La realidad es que todo el palacio era pues un conjunto de sorpresas, de cuestiones difíciles de entender. Lo último que uno se podría imaginar es que este bonito pájaro, sé decir qué clase de pájaro era, porque soy botánico ni estudio los animales, pero evidentemente en este caso era un pájaro de madera, un bonito adorno, pero no era un simple adorno. O sea, esto es que te estaba soportando, es una ménsula donde se apoya un pilar, aguanta una parte de un muro, porque la baronesa le debió decir que había que ampliar esta habitación y entonces el pilar no podía estar donde estaba, el muro no podía estar donde estaba, y entonces pues lo desplazó. Y bueno, pues esto era un elemento estructural importante. Esta es otra de las historias que me dejó sin dormir un tiempo. Este artesonado que vemos en la imagen a la derecha, pues por un lado está interrumpido por ese muro de sillería, de piedra del marés, pero la traza del artesonado no se interrumpe, con lo cual pues esos sillares no podían tener más de 4 centímetros. Y claro, era algo difícil de creer. Tuve que hacer un viaje, profesor, porque el tema no acababa de entenderlo. Y la realidad fue esa, que el muro era de 4 centímetros, no era un muro, era un tabique separatorio. La realidad es que este edificio pues está todo lleno de cambios sobre la marcha, entre otras cosas porque el señor Güell quiso haber comprado la casa de la izquierda. O sea, las ventanas estas que se ven en esta escalera están iluminando la escalera gracias a que la casa del vecino solo tenía dos plantas. Esta fue la casa que quiso comprar Gaudí, perdón, el señor Güell, para hacerse la suya, puesto que lindaba con la del Paseo de Gracia donde vivían sus padres. Como el señor este, pues no se empeñó en que no le vendía la casa, pero a fuerza de insistir consiguió que por lo menos le dejara un derecho de paso por encima de su terraza, al fondo, que es por donde se accede a una galería que le empalma con la casa de los padres. Claro, el Gaudí, cuando ya tenía terminado este artesonado, pues se encontró con pues que tenía que hacer un paso de esa puerta que en la foto en blanco y negro que vemos detrás de la columna, que es la que daba acceso a ese paso.
y ahí había una puerta que le unía al pasillo sobre la terraza para llegar a la casa de los padres. En fin, que como digo, en una rehabilitación nunca sabe uno lo que se va a encontrar. La madera a veces está claramente a la vista. Es un caso evidente donde pues, las maderas que estaban en mal estado simplemente se han sustituido por maderas nuevas y problema resuelto. Bueno, problema resuelto a medias, porque la madera teóricamente que se supone que está seca, pues no suele estar seca del todo, suele estar seca en la superficie, pero dependiendo del tiempo que haga que la han cortado, pues tendrá que seguir secando. Antiguamente esto no suponía ningún problema porque en las casas no había calefacciones, había como mucho una estufa, una chimenea en el hogar, pero poco más. Pero ahora en un verano colocamos una cubierta con madera que a lo mejor no está totalmente seca y en el invierno le metemos una calefacción a todo trapo y esa madera empieza a secarse rápidamente, a abrirse fendas y luego, claro, la gente dice que es que la madera es muy inestable, que no funciona. Pero lo que pasa es que el problema es que no sabemos usarla bien y hay que aprender. En forjados muchas veces también está vista. Y cuando la madera está vista, pues nos enseña cómo es. Si aquí estamos viendo un forjado de la Universidad de Alcalá de Henares, pues que tendría unos cuantos siglos. No ha tenido ningún problema. Supongo que es el mismo que se colocó cuando estaba cambiando a Cisneros. Y como se puede ver, pues hay maderas que no han tenido ningún problema, que hasta algunas tienen hasta una pequeña contraflecha, como pues la quinta que se ve empezando aquí por delante, pero hay otras que tienen una hermosa flecha, varias, que a lo largo del techo se van viendo. ¿Por qué? Pues porque la madera es como es, o sea, es un material natural que sale del bosque. Y como en todas las familias, pues hay unos hijos que son aplicados y estudiosos y trabajan muy bien, y otros que son más vagos y que no dan un palo al agua. Pues en los árboles pasa lo mismo. Pero cuando estamos usando pues las maderas en un forjado, pues cuando hay una que no trabaja, pues las dos de al lado pues se dedicarán a trabajar un poco más y no pasa nada. Ya digo que con 500 años encima, paseando por ella todo tipo de gentes, pues el forjado sigue funcionando. Probablemente no cumplirá el código técnico, pero ¿qué más da? O sea, la realidad es la que es. O sea, la madera es madera y como tal, pues tenemos que acostumbrarnos a tratarla. Lo que ya no está tan acostumbrada la gente es a que la madera forme parte de la estructura de un edificio. Cuando vemos un edificio, pues estamos viendo pues unos muros que están resistiendo, y eso es mentira. Los muros, lo único que están haciendo desde el punto de vista estructural es arriostrar esa estructura de madera, mantenerla en su sitio y protegerla de la intemperie. Incluso el arriostrado, pues ya vemos que también el carpintero se ha preocupado de poner algunas diagonales para que esta estructura que se hizo estática se mantenga estable. Pero como digo, el arriostramiento ese mayoritariamente lo que hace es consolidar esa estructura, es decir, que esa fábrica pues es un elemento que ayuda a que las maderas no se muevan, porque como hemos visto hay unas más vagas, otras más trabajadoras. Entonces, pues que tengan un muro que esté ahí pendiente de que se estén quietas y que pues viene bien. Es decir, a la madera hay que tratarla como lo que es, un material natural. Hoy en día ya existen productos derivados de la madera, controlados, con muchas garantías,
pero cuando nos enfrentamos a la madera real, o sea, la que sale de los árboles, pues hay que contar que es un material con todas las variaciones que pueden estar en el área. Esto lo ha sabido muy bien la gente que lo ha empleado. Y aquí vemos esta foto que hice, no me acuerdo si fue en la Edad Media o ya la Edad Moderna, paseando por Guadalupe, no, perdón, por la Alberca, esto es la Alberca. Pero por aquí salen bastantes enseñanzas. Por ejemplo, los muros de la planta baja son de mampostería, son fábrica. La madera hay que alejarla del suelo, hay que alejarla de las humedades. Claro, no solamente de las del suelo, más importantes son las de arriba. Fijaros qué hermosos aleros, ese elemento arquitectónico tan denostado hoy en día, qué barbaridad, qué atraso poner aleros. Vamos a ver, si el alero es algo que ha funcionado durante más de 20 siglos, ¿por qué ahora tenemos que denostarlo? ¿Por qué tenemos que decir que el alero es un atraso? El alero es una magnífica protección de las fachadas, ya sean de madera, de hormigón o de lo que sea, porque ya hablaremos luego de lo que duran los otros materiales. Pero evidentemente, o sea, aquí hemos habido un propietario que se ha preocupado de mantener los revocos. No le ha preocupado tanto la falta de revoco en la mampostería, porque sabe que eso es más resistente a la descomposición que la madera, y la planta que es con estructura de madera, me refiero a la casa esta que está toda blanca, pues se ha protegido bien sus focos para que se mantenga en buen estado, incluso pues le ha dado bien de suelo a las bordes de las ventanas para que no se le metan los bichos. Y no solamente se protegían las casas con los aleros. Otro truco era volar las fachadas por encima de cada uno de la inmediata inferior para crear una protección adicional. Es decir, que algo que siempre ha estado claro aquí, pues ahora no lo vemos así porque se ha abandonado el mantenimiento, la gente se ha descuidado y estas casas han llegado a estar como están. Ahora a lo mejor de cara al tipismo vuelven a dejar las maderas vistas cuando realmente para que de esas maderas duras lo que tienen es que estar bien protegidas. Y la verdad es que muy poca gente será consciente de que hoy en día pues todo Madrid prácticamente todo el, lo que incluso el barrio de Salamanca, lo que está comprendido dentro de lo que fue el Plan Castro, está construido con estructura de madera, con estructura entramada de madera. Bueno, esto pues va a ser el próximo trabajo de los arquitectos, mantener toda esta edificación en pie, porque realmente es un patrimonio generado y que deberemos conservar. Luego, en fin, habrá dependiendo de los políticos de turno, pues habrá intenciones de conservar, de demoler, qué sé yo. Pero la realidad es que si nos tenemos que enfrentar con este patrimonio, pues lo primero que tenemos que ser conscientes es de que toda su estructura es de entramados de madera. Entramados que estaban compuestos, pues en principio todo con madera, vigas, derechos, formando unos entramados en los que pues vemos que las luces de pilares pues son muy pequeñitas. Claro, hoy nos gustan espacios mayores, a veces decimos, no, vamos a quitar este pilar porque aquí vendrían mucho mejor unas puertas, podemos quitar el pilar, pero si ponemos otros, porque los dinteles están pensados para lo que están pensados. Por eso cuando empezó el acero laminado empezó a sustituir a las vigas de los forjados. El resto se seguía haciendo con el entramado de madera, que era lo que tenían absoluta seguridad. Mientras el acero al principio había que atornillarlo. Era muy complicado de hacer una estructura rígida. Uno de los primeros edificios aquí en Madrid.
así fue el de la Telefónica. Y bueno, pero sin embargo, las vigas de acero tenían la ventaja de que permitían luces grandes con vías de menores flechas. El problema de la madera es que tiene un módulo de elasticidad bajo, claro, para el problema de las flechas, pues cuanto más aumentamos la luz, pues más aumentamos el problema de la flecha al cuadrado. Por eso los dinteles de los entramados, pues aunque parecen maderas relativamente pequeñas, tienen un magnífico refuerzo con estas enormes zapatas que vemos ahí. Y luego hay, aparte, otro problema con la madera, y es que la compresión perpendicular a la fibra es mucho menor que la paralela, con lo cual, teóricamente, pues los pies derechos se clavan en las carreras, ¿no? Son uno de los temas que hay que tener cuidado. ¿Cómo se aborda una rehabilitación? Bueno, aquí empiezan los problemas, que en el fondo, pues esto es como la medicina. Si el médico puede ser alguien con un buen ojo clínico o que tiene ya una experiencia en haber visto muchos enfermos, y cuando un enfermo padecía de tal cosa, pues él notaba que el ojo se le ponía de tal forma. Pues un edificio es exactamente algo parecido, ¿no? Si los edificios estos antiguos, pues son como las personas, cada uno es de su padre y de su madre, y un poco pues hay que, la experiencia pues nos da un ojo clínico para saber esas viguetas, qué es lo que están anunciando, si el tema es grave o no tiene ninguna importancia, etcétera, etcétera. Así que hay que seguir pensando en que la experiencia nos ayudará. Hoy el médico pues ayuda a radiografías, en algunos elementos de la industria pues también es posible emplearlos. Todavía hay radiografías de edificios, supongo que se podrán hacer, pero no les veo todavía las ventajas prácticas. Hay medios tecnológicos, como pues la medición de la transmisión de ondas de determinada frecuencia a través de la madera, para lo que sean, los resistógrafos que está probando este señor aquí en la madera, ensayos de la madera, penetrómetros, en fin, hay muchas clases de ensayos, pero al final todos plantean un problema. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Pues medir la existencia de una madera concreta en un punto concreto de esa madera. Bueno, según quien esté haciendo estos resultados, pues sirven para algo o no sirven para nada, dependiendo de dónde se hayan cogido las muestras, de cómo se haya escogido el punto donde aplicar el aparato. Es decir, yo de todos estos medios tecnológicos no me fío demasiado, salvo que quien lo emplee sea una persona con absoluta garantía de saber lo que está haciendo, que la mayoría de las veces pues no va a ser eso, la realidad. Yo prefiero los métodos lógicos, que puesto que la madera es un material natural, es un material que se comporta pues como se comporta. Por ejemplo, hemos dicho que tiene un módulo de elasticidad bajo. ¿Eso qué va a hacer? Pues que antes de romperse va a flectarse. Y fijaros lo que puede flectar antes de romperse. Se está rompiendo la fábrica, pero la madera no se rompe. La madera está aguantando ahí todo lo que le han echado encima. Y romperse no se va a romper. Es decir, para que llegue a romperse, tienen que ser unos esfuerzos brutales. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a analizar la madera como la analizaría un buen médico, fijándonos un poco en cómo se está comportando, qué resultados están creando sus defectos, porque la madera es un material con defectos. No es que sean defectos, que son características tuyas. Para nosotros,
hacemos una senda es un defecto, hacemos un nudo es un defecto. Hombre, por Dios. Un nudo, pues es un trozo de la rama que tenía en su momento. Sin ramas, pues el árbol no podría haber vivido. O sea, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Realmente, si nos fijamos en, bueno, claro, los jóvenes ahora probablemente pues no han tenido ocasión de ver casas en las que todavía el agua, la única manera que entraba era en cárceles. Yo sí las he conocido. Y cuando el agua entra así en una casa, todo lo más que puede pasar es que se caiga la alcántara que tiene la mala suerte que estaba llena de agua y que moje la madera. Bueno, pero esa madera se secará y punto. Se acabó el problema. Pero llegó el progreso y entonces ya eso de tener que ir a buscar el agua en una cántara, pues realmente hay que agradecerlo. Pero primero, pues discretamente, pues todas las tuberías estaban al descubierto, pues porque el temor al agua seguía existiendo. Es decir, para la madera es el principal problema. Pero luego enseguida, pues las cañerías había que taparlas. Incluso, pues ya llegan las cuestiones de diseño y llegamos a hacer pues estas maravillas de duchas, qué bonito. Y no parece un cuarto baño, esto es algo mucho más elegante. Pero, a lo mejor, si estamos haciendo esto en un edificio que tiene estructura de madera, pues aviso para navegantes que yo he visto ya en un hotel con duchas de diseño, así no eran estas, pero eran las duchas en las que el suelo pues era continuo, algo parecido, ¿no? Y naturalmente, 5 años he visto que se ha producido más daños en las maderas que los que se habían producido en más de 100 años. O sea, las propias maderas estaban con daños, daños que 100 años habían permitido que siguieran funcionando, en 5 más, con duchas de este tipo, ha habido que cambiarlas. ¿Dónde están los problemas? Como digo siempre, ¿dónde está el agua? Cuartos húmedos, cocinas, baños. Ahí vamos a encontrar siempre sistemáticamente daños. Zonas por donde haya bajantes que se sueltan el agua a los patios, pero que la sueltan teóricamente hacia el desagüe, pero que pues que a veces se estanca porque hay hojas en los sumideros y sube un poco el nivel del agua, en los quicios de los balcones, en el umbral de esos balcones, pues puede haber estado lloviendo y llega a salpicar para adentro, o por humedad se mete en las cabezas de las vigas, etcétera. Incluso aunque las vigas sean de acero laminado, el problema es el mismo. Es decir, no hay que pensar que el acero es un material que resiste al agua. O sea, si entra el agua dentro del edificio, sufre la madera, pero el acero no deja de sufrir. Y cuando nos toca intervenir en un edificio con madera, también hay que tener en cuenta que puede tener otros segmentos de madera, puertas, ventanas, que pues sería bueno también preocuparnos de ellos, preservarlos, no solamente la madera estructural, es decir, que la madera de todo el edificio es importante. Hay edificios que están compuestos, pues, parte de una estructura abovedada, y entonces eso pues nos puede llevar a la confusión de que, bueno, pero aquí la madera que pinta, porque vemos pisos de arriba tienen madera, los de abajo están abovedadas. Esto obedece a un aspecto muy sencillo. Las soluciones abovedadas necesitan un contrarresto de los empujes. Eso se consigue o con unos contrafuertes al exterior
o compensando esa falta de contrafuertes con el peso de unas fábricas que pongamos en los muros cuando el edificio tiene más plantas como este. Entonces, este es el Palacio del Conde de Tepa, que está allí, en la calle Atocha y la Plaza del Ángel, que se llama. Y la planta baja y la anteplanta son abovedadas, mientras que las plantas superiores son con estructura de madera. Los muros aquí ya no son entramados, porque aquí los muros necesitan tener un peso sólido y consistente para compensar esos inexistentes contrafuertes, y esto va a ser muy corriente en edificios pues del 18, que este, por ejemplo, es Ventura Rodríguez, sigue estando Flor Alta, me parece, ahí al lado de donde Santa Carlos cruza la Gran Vía. Y aquí el problema es que alguien, pues los forjados eran de madera, como se ve, unas luces importantes, y las vigas pues no podían estar más próximas, porque entre viga y viga ya no cabía otra más. Y aquí, pues la solución que alguien se le ocurrió fue echarle hormigón encima, en masa, pensando que con el hormigón es rígido, pues la ayuda. Pues la ayuda sí está conectado, pero si no está conectado es un peso muerto que lo único que hace es perjudicar. Bueno, incluso en estos casos se puede resolver el problema taladrando el hormigón y colocando conectores unidos a la madera y al hormigón con resinas adecuadas. Hay veces que la madera está a la vista, entonces es mucho más fácil el diagnóstico, saber lo que tenemos que hacer, dónde hay fallos, y la reparación pues es todo más evidente. Pero con la madera siempre vamos a tener un problema. ¿Qué madera es? Madera de árbol, evidentemente. ¿Pero de qué árbol? Y aquí empiezan los problemas con el código técnico. El código técnico nos dice que pues ciertas maderas, el pino radiata, el pino pinaster, el naricio, el silvestris, tal, pues que sabemos su resistencia característica. Nos hemos empeñado en que todo hay que calcularlo por resistencia característica. Yo diría que los nuevos materiales me parecen muy bien, puesto que alguien nos puede decir cuál es esa resistencia característica, pero la de la madera es mentira. Sale de unos ensayos y lo que nos están diciendo pues es un valor muy bajo de la media. No tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, sea la que sea, aquí el caso es que no sabemos. Primero no sabemos qué madera es. Porque lo que único que sabíamos es que el señor Well, pues los materiales eran todos de sus propiedades. Pero sus propiedades podían estar en La Habana, en Cataluña, qué sé yo. O sea, tenía territorios por todo el mundo. Hubo que recurrir a un ingeniero de montes, Ignacio Navarrete, que hizo su trabajo muy bien y que nos dijo el tipo de madera que era, pero seguíamos sin saber cuál era su resistencia. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues siempre hay que pensar un poco con la cabeza y decir, bueno, si no puedo saber cuál es la madera, lo que sí puedo es saber cómo se comporta. Y no voy a hacer ensayos, no voy a coger maderas de estas para ensayarlas, pero voy a ver cómo ha funcionado el ensayo del edificio. Se midieron todas las flechas, lo más complicado era el ir analizando las formas de la viguería. No, esta es una moldura y no eran tan complicadas las vigas, pero he cogido el ejemplo para mostrar que existe también la posibilidad de sacar las formas exactas de cualquier perfil. Estos son unos cacharrillos muy prácticos. Esta rambita que tiene aquí, esta pieza, es combinable con este macho, se pueden ir empalmando piezas de estas y
y medir vigas de más longitud y sacar la forma exacta. Luego, el programa AutoCAD, una vez que hemos dibujado esa sección exacta, pues nos la convertimos en una región y nos permite sacar las resistencias características, el módulo de elasticidad, el momento estático, etcétera, etcétera, con lo cual podemos hacer los cálculos con toda esa exactitud. Como se puede ver, pues cada viga era de su padre y de su madre. Es cierto que en una habitación se podía comprobar que las secciones eran sensiblemente iguales, pero de vez en cuando cambiabas de sustancia, parecía, a la vista parecía que eran casi iguales, pero de casi iguales, pues la mitad de las veces no, eran distintas. En fin. Cosas de la artesanía. Lo que había que hacer a continuación era sacar exactamente, mediante una serie de catas, los pesos exactos de cada uno de estos forjados. Y a partir de esos datos, pues hacer el cálculo al revés. Es decir, eliminar los datos con unas variaciones excesivas, tanto por arriba como por abajo, y sacando la media. Entonces, eso nos iba dando, pues, otra cuestión que no lo había dicho. Otra ventaja es que, como este edificio ya tenía más de 100 años, pues una de las ventajas es que estábamos hablando ya de la flecha diferida. Es decir, que se suponía que las máximas flechas ya se habían adquirido, con lo cual los datos eran más fiables. Solamente una habitación, que además vibraba al andar sobre ella, pues nos dio unos resultados muy justos, que entonces con el peso propio pues limitaba bastante las posibilidades de uso de esas salas, siempre en función de lo que dice el código técnico, porque esas salas habían estado usando a lo largo de unos 100 años de vida del edificio, con toda clase de usos que había tenido este palacio, y nunca había pasado nada. Pero como lo que queríamos era que todo fuera legal, pues lo que se hizo es que en esa sala se puso un cartel a la entrada limitado el uso de tantas personas en la visita. Algún otro suelo también nos dio el problema de que no resistía estas cosas, vuelve loco cualquiera, pero claro, ¿por qué no resistía? Pues no tenía que resistir, era un simple falso techo. Esto era la sala de fumadores y entonces Gaudí había pensado, aquí sí que era una. Bueno, este techo era decorativo. Bueno, en realidad lo que pasa es que oculta una cámara que comunicaba con el exterior, porque esta era la sala de fumadores. Y para que el humo de los fumadores tuviera fácil evacuación, pues se había creado este techo. Bueno, todas estas cosas, lógicamente, nadie las sabía. Se fueron averiguando, pues, conforme había un techo que no aguantaba, y como este techo no aguanta, pues vamos a ver qué pasa. Y entonces, cuando se hacen unas cartas, se descubre esa cámara. En fin, como decía antes, afortunadamente Gaudí solo hubo uno. Cada vez que había que hacer un cálculo de estos techos, pues era un poco volverse loco. Había que una escalera de 6 metros, había que subirse arriba para ver exactamente cuánto además estaba ejecutado con una precisión y unos ajustes magníficos. Ya me gustaría a mí que pudiéramos contar con carpinteros como los que contó Gaudí en su momento. Y pues había que, con mucho cuidado, pues ir investigando a ver dónde estaban las juntas, qué maderas eran pasantes, dónde había maderas, hasta poder llegar a hacer este despiece del techo, ¿eh? Esto no cabía, esto es lo de más arriba del todo, esto está inmediatamente debajo, luego viene esta capa y luego viene esta capa. Y por debajo todavía están los refuerzos metálicos contando que necesitaban para algunas de estas vigas, que sí puede trabajar la tracción en la parte inferior, pues
suficiente y, por supuesto, por simetría, ponerlas en los que no lo necesitaban, con lo cual pues, la interpretación siempre era más complicada de averiguar. Vale. Tal vez el ejemplo este, pues luego pues, se analizaba en ordenador y ahí es donde nos daba los resultados de que no, este techo no resiste. Claro, porque no era un techo para resistir. Otro problema que suele ocurrir es que aquí el que había dicho lo que había que reforzar en este edificio era estas jácenas, ¿eh? Pero era más fácil reforzar estas. Entonces lo que hicieron fue reforzar estas vigas, con lo cual añadieron un peso muerto a estas. Y se rompió una y ya produjo pues el pánico. Esta se rompió porque se tenía que romper. Tenía aquí un nudo en la parte baja, tenía una sobrecarga adicional, había estado aguantando durante 400 o 500 años y de repente cuando le meten esa carga excesiva, pues consiguen romperla, pero solo consiguieron romper una. Yo entonces era joven, no tenía ningún prestigio y a mí no me hicieron ningún caso. Y desalojaron el edificio, hicieron unos refuerzos absurdos, pero en fin, son historias para olvidar y punto. Lo que hay que hacer en estos casos es reforzar la viga inferior, la gran jácena, ¿eh? Si es necesario, porque aquí también lo era, reforzar las viguetas, pues también se refuerzan las viguetas, pero lo que no hay que olvidar es el refuerzo de la jácena. Eso tiene una ventaja y un inconveniente. ¿Cuál es la ventaja? Pues que como sabemos que la inercia aumenta con el cubo de la altura, es decir, cuanto más arriba pongamos este refuerzo, más eficaz será. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente? Que el elemento que tiene que transmitirnos este esfuerzo tiene que tener la rigidez suficiente para que absorba los esfuerzos de cizallamiento que va a haber entre este refuerzo que le ponemos arriba y la viga que está ahí abajo. Porque aunque lo metamos entre las maderas de las viguetas, pues lo normal es que no siempre estas maderas vayan a contribuir porque no están en los sitios adecuados los tornillos. Bueno, todo esto en el fondo son problemas de cálculo, es decir, hará falta pues unos elementos más rígidos, todo será cuestión de números. Y aquí ya también contamos con otro material que nos ayuda. En vez de meter esa masa de hormigón que pesa enormemente y que agrava el problema, pues contamos con un nuevo material que es la madera microlaminada, que es como una madera contrachapada, pero con todas las hojas colocadas en la misma dirección, la de trabajo eficaz. Y pues, para dar una idea de la eficacia de este material, si está hecho con un abeto cuya resistencia característica, hemos dicho que es un C18, pues la resistencia de este material va a ser un C40 y tantos, ¿no? Es decir, bastante más del doble. Y si en vez de abeto estuviéramos hablando pues, de haya un baumbuje, que es otra madera microlaminada, que llega a valores de C70 o C70 y tantos. Es decir, que podemos conseguir con poco peso hacer unos refuerzos realmente espectaculares. Lo primero que empezamos a hacer fue, lógicamente, el hormigón como masa, como elemento a baja compresión, que en principio no necesita ningún armado porque vamos a hacer que trabaje exclusivamente con presión. Ahora bien, se necesita como mínimo un armado de retracción, porque es obligatorio, por normativa también. Cuando iniciamos este tipo de trabajos, pues la introducción de los tornillos era complicada, había que hacer un pretalado. Los tornillos que había, pues si los introducíamos o no había manera de meterlos, se rompían a veces al intentar entrar en maderas antiguas que habían endurecido bastante, o
había manera de meterlos. Una práctica que hacíamos era pues usar un detergente, una especie de jabón líquido, que ayudaba a su penetración. Afortunadamente, eso veremos que ha mejorado hoy en día. La primera vez que hicimos un refuerzo ligero fue en este edificio, porque los locales no se podía intervenir en ellos y, por supuesto, en la cimentación, con lo cual no se podía aumentar el peso del edificio. Si la cimentación estaba justita y si aumentábamos el peso, pues creábamos un problema. De ahí, por primera vez, empleamos madera contrachapada. La madera contrachapada tiene un inconveniente, que es que la mitad de sus chapas, pues las que están arriba a compresión trabajan prácticamente la mitad que las que están bien orientadas, y si es a tracción, pues prácticamente a la décima parte. Aquí, como todo el trabajo se le estaba exigiendo a la madera de la compresión, pues este problema de la tracción pues pasaba desapercibido. Y por otra parte, por contra, de la madera contrachapada tiene una ventaja magnífica en relación a la tornillería, que es que al cruzar sus chapas el cizallamiento es mucho menor, el riesgo de cizallamiento disminuye enormemente. Cuando empezamos con estos materiales de madera microlaminada, pues la precaución era, pues como el problema de los tornillos era que rasgara la madera, usaban tornillos muy pequeños, hacían falta pues millares de tornillos, lo cual pues encarecía el trabajo, pero pues, resolvía el problema. También es eficaz, esto no es una solución que nos permite también reforzar las caras interiores de la madera con este material, porque ahora ya que sí que toda ella trabaja a tracción exactamente igual que a compresión, no tiene los problemas de contrachapado. Y en la actualidad, como decía antes, el tema de los tornillos, en la última década, pues ha habido unos avances espectaculares. Y ahora tenemos tornillos, pues, para lo que necesitemos, todos generalmente autoperforantes, no se necesitan hacer taladros previos, en fin. En este sentido, la tecnología nos ha facilitado una labor enorme. En este caso, por ejemplo, ya son dos tornillos autoperforantes que no necesitan taladro previo y ni siquiera un replanteo pesado, porque simplemente se traza una alineación garantizando que el tornillo está sobre la viga en su sitio exacto, y lo que tenemos es una plantilla de madera taladrada con taladros suficientemente grandes para que quepa la pase la cabeza del tornillo sin fijar esta madera, se desplaza y se va haciendo este trabajo ya con mucha rapidez. El otro problema típico de las maderas apoyadas en muros pues es la termita. Si el muro tiene mal aislamiento ante el agua, pues el agua del muro, la madera que es más higroscópica, lo va a absorber, y cuanto más agua le llegue al muro, más agua le llegará a la madera. Pero ese agua, la madera tiene mucha capacidad de absorción higroscópica, pero hasta cierto punto, es decir, esos ataques no van a llegar hasta el fondo de esas vigas. Se asusta mucho y dice, bueno, si esto está así, el resto estará peor. No. O sea, la madera está atacada hasta donde la humedad ha llegado. Donde la humedad ya no ha podido pasar, pues la termita se ha limitado. No sigue pasando. En estos casos, pues se saneó la madera porque eran unas vigas difíciles de reponer por la tensión, por el tipo de madera, y porque se trata además de un artesonado visto, la reparación puede parecer muy escandalosa, pero una vez que esto es terminado, pues y esas maderas teñidas, realmente todas esas reparaciones
pueden ver, pero bueno, eso también es un detalle a tener en cuenta cuando restauramos, de saber qué es lo original y qué ha sido la reparación realizada. Cuando todos estos temas de monumentalidad no interfieren en la intervención, pues entonces podemos actuar con mucha más libertad, simplemente pues, modificamos, eliminamos esa madera y se acabó el problema. Otro tema que hay que pensar en las rehabilitaciones es que hay que apear todo. Los apeos pues, nos van a dificultar el trabajo. En realidad tampoco mucho, porque lo que cambia en la rehabilitación es que la obra se empieza por arriba. Hombre, sin olvidarse uno de los cimientos que también hay que reforzarlos, hay que restaurar y hay que hacer intervenciones. Pero si nosotros vamos rehabilitando de arriba a abajo, pues una vez que el forjado está rehabilitado, ya las hojarascas sobran y ya podemos trabajar tranquilamente en su suelo. Otro error que he visto cometido con frecuencia es el cortar las vigas de madera porque dicen, no, es que estas vigas ya no sirven para nada, esto es mejor metemos hierro. Bueno, la primera sorpresa es que cuando esas vigas que parecían tan malas se cortan, al ver sus cabezas cortadas se ve que la madera está sana perfectamente. No habría que haberla eliminado. Había medios mejores de esto. Luego será complicado meter las nuevas vigas, en fin, pero el principal problema es que estamos en un soporte metiendo una rótula en el centro, con lo cual ya no estamos hablando de mantero, estamos hablando de posible demolición, algo que está siendo mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque las estructuras de madera son isostáticas. Es decir, este detallito que he visto que menciono aquí en este croquis, pues hay que tenerlo siempre en cuenta. Es decir, una estructura articulada, pues tiene que estar, sus uniones tienen que estar estabilizadas. No las puedo soltar porque se me puede venir de casa abajo. También es, muchas veces, asusta uno cuando dice, y hay que reparar esta cubierta. Bueno, normalmente el que nos llama, pues piensa que hay que tirarla toda y hacerla toda nueva. Efectivamente, cuando uno ve estas imágenes, pues sí, sería lo más rápido. Pero una vez que se analizan, al final los daños no son tantos, están en los sitios donde pues por alguna razón pues ha habido una facilidad para la entrada de goteras, por ejemplo la realización de la guardilla pues ha dejado encuentros pues mal aislados por donde ha entrado el agua y pues ese agua al final ha fastidiado, pero si luego la vamos analizando pues al final resulta que basta hacer una serie de intervenciones puntuales y la cubierta sigue funcionando. Este es otro ejemplo de las armaduras de par y nudillo o par hilera, que suelen generar empujes importantes en los estribos, pues necesitan que los tirantes funcionen. Este es un caso típico de reparación de tirantes para láminas ahí en el caso del Palacio Pastrana que mostré antes. Pues no se veía tan claro en qué consistía la intervención. Es decir, es una relaminación de la madera. Si se puede fabricar madera laminada, lo mismo podemos laminar madera antigua. Cuando intervenimos en un edificio, pues lógicamente andamos buscando dónde está ese entramado. Generalmente esto sale casi por pura lógica, es decir, basta tener la planta para ir localizando dónde están los pilares y en todo caso, en caso donde tengamos dudas, pues ahí será imprescindible hacer catas. Pero desde luego
las catas, en vez de hacerlas aquí, había que hacerlas aquí o aquí. Claro que eso es mucho más incómodo, pero es donde realmente, de haber problemas, los va a haber. En esta parte, es decir, a esta altura de los forjados, la madera está sana, sana, ¿no? No tiene absolutamente ningún problema. Los problemas, como digo, hay que buscarlas en los encuentros con los pisos, los sitios por donde ha entrado el agua, los cuartos de baño, las cocinas, etc. Una vez que tenemos la estructura analizada, pues veremos que, aunque siga en pie el edificio y aparentemente no tenga graves problemas, pues de acuerdo con el código técnico, también es cierto que los usos de las viviendas antiguamente, pues si siguen siendo viviendas, pues solo necesitaremos que sigan cumpliendo con los 200 kilos por metro cuadrado que exigían antes, pero que ahora muchos se convierten en edificios comerciales, cambian las sobrecargas de uso, los pilares no están en condiciones de ciertas sobrecargas, etcétera, etcétera. Como decía al principio, cada rehabilitación es un mundo, o sea, no existe una regla de cómo debe abordar uno la rehabilitación. Lo que sí está claro es que una vez que tenemos localizada la estructura espacialmente, luego después la representaremos así por entramados independientes, aunque lógicamente se habrá estudiado como un conjunto total, porque también habrá que tener en cuenta los efectos del viento, incluso los de las medianerías, porque la normativa actual no nos sirve que el edificio tenga un edificio medianero pegado. Tenemos que calcularlo como si ese edificio no existiera. El viento le puede afectar por los cuatro fachadas, las medianeras y las de la calle y patios interiores. En fin, un procedimiento que seguimos nosotros es que cada pilar va a necesitar unos refuerzos. Es decir, que podemos en principio resolverlos con chapas de acero o con perfiles laminados en función de cómo sean ese nivel de esfuerzo requerido. Es decir, cuando necesitamos, pues a lo mejor vamos, aquí tenemos distintos tipos para un porcentaje de refuerzo y luego después los que son de medianera, es decir, en aquellos pilares en los que solo podemos intervenir por una de sus caras. Generalmente los pilares de cada planta suelen ser de la misma sección. Esto es una práctica habitual que se repite en los edificios madrileños. En cualquier caso, hay que comprobarlo, hay que explicar que es así, pero suele repetirse estos procesos. ¿No? Lo que no quita para que luego, pues siempre hay que estudiar detalles particulares. Es decir, eso que hemos visto antes es un avance que por lo menos nos da una idea del coste que va a tener el refuerzo de ese. Y luego habrá detalles pues que especificarán en casos concretos, donde surgen problemas concretos que habrá que ir analizando uno. En las plantas bajas, lo normal es que los pilares arranquen de basas de granito, y a veces, aunque arranquen de basas de granito, como tienen el muro alrededor, pues ese muro más sólido por capilaridad absorbe una medida que se la pasa. Aunque esos pilares los estemos viendo sin apoyo, se suele pensar que el muro sigue trabajando y que no aguanta todo. Pero ese muro está aguantando porque lo mismo que esa fábrica ha estado evitando el pandeo en uno de los sentidos del pilar, normalmente los pilares se colocaban, solían ser de sección rectangular y se colocaban con la sección menor protegida por el muro, ¿no? Para que el pandeo
en la parte libre, pues lo absorbía la mayor cantidad de madera. Y lo mismo que esa fábrica ha ayudado al paldeo del pilar, el pilar ayuda al paldeo de la fábrica. Es decir, aunque no tenga la base, el resto de la fábrica está aguantando el paldeo porque el pilar de madera está dando una estabilidad que la fábrica, con el espesor que tiene, no sería capaz de resistir a la pandemia. Los refuerzos de fábrica de ladrillo de base de pilares no sirven para nada porque la diferencia de resistencia pues, es del orden de 10 veces. Es decir, esa fábrica de ladrillo que tal vez alcance 10 kilos de resistencia por centímetro cuadrado, pues está apoyando un pilar que realmente es capaz de aguantar hasta 100 kilos por centímetro cuadrado. Habría que pensar en otra solución, ¿no? Luego, otra cosa que veo con frecuencia es este tipo de refuerzo. Supongo que lo hacen por miedo a las celdas, como si los pilares fueran a reventar. Pero este tipo de refuerzos que tiene tal cantidad de soldaduras alrededor del pilar, lo más posible es que acabe produciendo, pues, lo que ocurrió recientemente en Notre Dame, o lo que ya ocurrió un poco más de tiempo en el Museo Picasso de Málaga, donde unas soldaduras pues hicieron que desaparecieran dos artesonados. Esta es una reproducción de uno de los perdidos, sin los tirantes, porque estorbaban para la iluminación de los cuadros. Bueno, pues se quitaron los tirantes. Pero en el fondo, este es un peligro. Es decir, que las soldaduras junto a la madera hay que hacerlas con mucho cuidado. Y sobre todo, lo que no se deben es hacer nunca los viernes. Los viernes solo se trabaja por la mañana, la gente está deseando irse cuando puede, y cualquier pequeña gota de soldadura que haya quedado metida en una grieta de la madera se ha estado retroalimentando y puede inflamarse a lo mejor el sábado por la noche. Con lo cual, como a partir de mediodía del viernes nadie va a estar en la obra pendiente, lo que pasa, lo mejor es que los viernes por la mañana es prohibido el soldar. He dicho que además esa protección contra las fendas, pues yo la veo totalmente absurda, porque en el fondo es una fenda. ¿A alguien le preocupan las fendas en los perfiles laminados? Porque esta UPN tiene una fenda mucho, mucho más gorda que la que tiene esta viga de madera. ¿Vale? En el hierro no nos preocupa, en la madera sí. ¿Por qué? Pues por ese miedo que hay constante a la madera, material que no aguanta bien. Y luego, por fin, otro tema importante que hay en las rehabilitaciones, que es la logística. Cualquier obra nueva no tiene muchos de los problemas que van a surgir en la rehabilitación. Este es un caso muy concreto. En este pilar había que reforzar su apoyo. Lo lógico, bueno, lo sencillo de prever es una zapata de hormigón. Pero una zapata que no llega a 1 metro cúbico de hormigón, en la obra hoy está prohibido hacerla, no se puede. Para que venga un camión, una cuba de hormigón, y que nos, bueno, se podría vaciar la cuba con carretillas y llevarla hasta el lugar, pero si encima viene con una bomba para llevar el hormigón hasta donde hay que colocarlo, hay que cortarla. Estamos hablando de edificios que están en calles estrechas, hay que cortar la calle. Para cortar la calle hay que pedir un permiso con X días de anticipación. Los ritmos en la rehabilitación no son tan previsibles como en obra nueva, en las que se hacen plan y que se va cumpliendo. En la rehabilitación de repente surge un problema que si no lo resolvemos nos paraliza todo lo que vamos a hacer por encima. Y entonces hay que buscar una alternativa.
acústica va a condicionar muchas de las soluciones que normalmente en una obra nueva no plantean ningún problema, en una rehabilitación los crea con gran frecuencia. Es evidente que los refuerzos se pueden hacer con madera. Ahora todos los que he mostrado, estos últimos refuerzos tipo con acero, pues también se pueden hacer con madera microlaminada. Naturalmente con mayores espesores, porque en ocasiones los ayuntamientos se ponen estrictos y dicen que los refuerzos solo con madera se pueden hacer. Son más complicados, pero se pueden hacer. Uno de los problemas es la continuidad entre pilares, por lo que decía antes de la diferencia de trabajo de la madera en relación a la dirección de las fibras o perpendicular a ellas. Que, como digo, en compresiones es del orden de 5 veces más en el sentido de la fibra que perpendicular. Volvemos a lo mismo, ¿no? En los refuerzos con acero, siempre, si hay que hacer soldaduras, pues hay que tener mucho cuidado de que estas soldaduras no nos afecten a lo que estamos realizando. Aquí tenemos tres ejemplos. Uno realizado con el chapa de acero, el de la izquierda. En el centro son resinas especiales que hoy nos ofrece el mercado que dan buenos resultados. Estas resinas se conectan con la propia madera. Hay que sanear primero la madera que queda sana y atornillarle los elementos suficientes de conexión para que trabaje esta resina en conjunto con la madera. Y la otra, pues, los refuerzos con madera microlaminada, tanto en vigas como en soportes. Como la compresión perpendicular, sobre todo en la madera microlaminada, se concentra mucho, pues a veces no nos queda más remedio que usar un elemento auxiliar de acero, pero aquí con la ventaja de que no tenemos que recurrir a la soldadura. Este fue un caso muy peculiar. Este es un edificio del siglo XVI, que teóricamente sería, no sé si era cierto, no era sede de la Inquisición, que tenía en las sótanas unas celdas para los reclusos, en fin. Pero era una corrala, y como tal corrala, bueno, es un edificio que se pretendía mantener su carácter histórico. ¿Cómo hacemos que en esta corrala, cuyas galerías son vías de evacuación, las soportes de madera aguanten los 90 minutos que tienen que resistir por seguridad? Pues imposible. Ahora, si puedes poner, tenían pilares de 40 por 40, pero evidentemente el aspecto de esta corrala ya pues, no significó nada. Como siempre, técnicamente, para casi todo fue la resolución. Las vigas, como vemos, generalmente son vigas voladas de un forjado que existe. Y aquí lo que hubo que hacer es, puesto que la ventaja es que las vigas pueden estar protegidas por los laterales del fuego, solo les va a afectar el fuego por la cara inferior, pues olvidarnos de los pilares, es decir, todo el refuerzo que se haga en la tira. Incluso algunas estaban cortadas, pues hay posibilidades de, con elementos metálicos que luego van a estar protegidos por la cara superior también del fuego, pues hacerles darles una continuidad que no tenían y, por supuesto, la parte donde va a trabajar la compresión hay que matizarlo perfectamente para garantizar que las compresiones se van a. En fin, que como digo, la mayor parte de los problemas suelen surgir por la desconfianza que ha habido siempre hacia la madera. Muchas intervenciones se han hecho porque no se confiaba en cómo se comportaba esa madera. Sin embargo, pues esta techumbre tiene pues,
más de 7 siglos y medio, ahí está. Tuve ocasión de ver cómo estaban sus maderas y de que no necesitaban nada. Y aunque puede haber detractores que dicen que esto no es cierto porque Teruel no existe, doy fe de que está, de que existe, de que ha pasado sus 750 y tantos años, de que no ha necesitado ningún refuerzo estructural, tiene sus deformaciones, tiene esa vida como ella ha querido, pero las maderas están sanas. Este agujerito que vemos aquí es de un ensayo de electrocronología. Y la realidad es que, como digo, la madera es fiable. Es más fiable que el acero. Por ejemplo, la famosa Torre Eiffel, pues cada 7 años hay que repintarla entera, porque cuando se termina de pintar, lo primero que se pintó ya ha perdido la protección. Este señor de aquí, pues se la está jugando, porque no sé si será alguna especie de bastercito haciendo el grito de la cabra, o si realmente se pintaba así. Pero, por ejemplo, el Golden Gate de San Francisco, pues también hay que repintarlo constantemente. Aquí, por lo menos, reparando, lleva casco. Ya es una ventaja, por si se cae, ya es tener la cabeza protegida. En fin, que no solamente el acero necesita protección, el hormigón tampoco dura tanto como se suele decir. Estas fotografías las hice cuando empezaban a hacer sorprendentemente, esta es la autopista de La Coruña, la AP6, y estaban construyendo en los laterales unas pilas nuevas que al final han hecho toda una nueva autopista, y las pilas que había aquí en medio y la pista que había aquí en medio ha desaparecido. Poco más de 40 años ha durado. Es cierto que aquí las sales que emplean para evitar el problema del hielo colaboran en la oxidación del hierro, pero no hace falta irse tan lejos. Aquí en Madrid tenemos ya paso de López de Hoyos, no sé si cuando se muestre esta escena seguirá existiendo o ya no existe. Es decir, que menos desconfianza la madera, que ni el acero ni el hormigón pueden competir con ella. Y nada más, que la madera vuelve otra vez a mejorar cierto protagonismo, pero que es muy importante que tenemos que saber usarla. La madera es un material peculiar. Hay que conocerla bien y hay que tratarla con respeto y hay que protegerla. Menos hablarte de maderas vistas. Lo mejor es que la madera esté bien protegida, que no le llegue el agua, porque como decía un ingeniero, que el agua es a la madera como la suegra al matrimonio. Que venga a casa, está muy bien, todos la queremos mucho, pero por favor, que